la lavanda. Tenemos distintos tipos de lavanda. Mira, esta es una de las más comunes que pillamos. Lavándula dentata, dentata por su hoja. ¿La ven? Tiene una hoja dentada. Acá tenemos otra variedad de lavanda. Su crecimiento es más arbustivo, es más grande. Su hojita tiende a ser un poco más, más gris. Y acá tenemos otra variedad de lavanda, que es una lavanda mediana. Ya tiene una flor chiquitita también y su hojita es mucho más pequeña. Para mantener nuestra lavanda en buenas condiciones, a fines de invierno lo importante es ir cortándola como a esta altura. ¿Ya? La vamos cortando las flores. Estos mismos brotes van a ir dando más, más flores y vamos a mantener una lavanda siempre con alta carga floral y joven. Todos estos tipos de lavanda son utilizados en aromaterapia. Se consume tanto la flor como la hoja. Hay hartas recetas disponibles en internet para poder utilizarla. Es una planta que no requiere de muchos cuidados, ¿ya? Principalmente que no tenga exceso de agua. Si la tenemos en algún macetero, ojalá este macetero no sea plástico, sino que de greda o algún material que nos permita filtrar el agua, el exceso de agua. Podemos sacar una patillita y tener una nueva planta de lavanda. Es muy bueno siempre tenerlo en el jardín o en el huerto, ya por el hecho de llamar a tantos polinizadores como las abejas, ¿cierto? Como para el consumo.